Muy buenas, compañeros. Con el vídeo de hoy os quiero hablar de un dispositivo que llevo varios días probando y que encuentro muy recomendable, sobre todo para los vehículos que ya están entraditos en edad, como se suele decir. Son vehículos que todavía funcionan con el clásico radiocassette o como mucho disponen de una entrada de USB para pinchar música. Con este sistema y sin ningún tipo de instalación, vamos a convertir el dispositivo que llevamos en un sistema Android Auto o CarPlay Auto inalámbrico. Y os muestro cómo. Esta pantalla CarPlay nos va a ayudar a realizar esta acción sin ningún tipo de instalación y de forma inalámbrica. Os muestro lo que hay dentro de la caja. Es una pantalla, en este caso, de 9 pulgadas, y digo en este caso porque el fabricante los hace en diferentes formatos y diferentes tipos de pantalla. Cuando entréis en la web de esta empresa podréis ver la cantidad de dispositivos diferentes que hay. En este caso, pantalla de 9 pulgadas. Nos viene la instalación máxima que tenemos que hacer, es esta, conexión de mechero y conexión a la pantalla para dar corriente. Si nos queremos complicar un poquito la vida, nos viene un cable con mini jack para conectar la pantalla al mini jack, y si nuestro dispositivo del vehículo dispone de entrada auxiliar, poder pasar todo el audio a través de este cable a nuestro vehículo. Pero esto solo si te quieres complicar la vida, ya que, insisto, lo hace de forma inalámbrica. El típico conector o soporte de ventosa para poder poner en el cristal nos permite ajustarlo a cualquier ángulo del vehículo y además tiene un brazo extensible para dar todavía más soporte a esa inclinación de pantalla que necesitemos. Y si esto no nos gusta o lo vemos muy aparatoso, nos trae este soporte también, que va pegado con esta plancha 3M y en este caso iría al salpicadero pegado y la pantalla aquí puesta. Insisto, yo lo he estado probando bastante tiempo y la verdad creo que es una solución muy práctica y rápida. Ahora, mientras yo monto el dispositivo en el salpicadero, os voy a dejar mientras tanto un vídeo donde os voy a hablar con las características técnicas de este aparato, conexiones, entradas, salidas y demás, ya que también nos permitiría utilizarlo como monitor para cámara de visión trasera. Os dejo con el vídeo y las características y yo mientras tanto lo monto en el salpicadero para seguir explicando. Este dispositivo cuenta con una pantalla táctil de 9 pulgadas. Sus medidas son las siguientes: 22,2 de ancho y 13,5 de alto. En la parte superior cuenta con el botón de encendido. En el lateral izquierdo encontraremos la conexión a 12 voltios, un puerto USB para conectar, por ejemplo, un pendrive, la salida de audio para conexión entre dispositivos, una entrada para conectar una cámara de visión trasera, la ranura para insertar una tarjeta mini SD y una entrada de micro. Esta pantalla cuenta con conexión Apple CarPlay y Android Auto totalmente inalámbricos. Cuenta con sistema de voice control. Podremos usarlo indistintamente en cualquiera de nuestros vehículos, ya que no requiere instalación. Bueno, pues hemos montado la pantalla aquí provisionalmente, cada uno es libre de ponerla donde quiera. La ventaja es que me la puedo llevar a mi coche o se la puedo dejar a mi hijo o a mi mujer, ya que la instalación es un mechero y ya está. Os muestro cómo emparejar el dispositivo. Bueno, en esta ocasión primero vamos a cambiar el idioma. Por defecto viene en inglés, le daríamos a setting y dentro de setting lenguaje y dentro de lenguaje buscamos español y atrás. Ya lo tenemos totalmente en español, ¿vale? Ahora yo utilizo Android, pues utilizaría la opción de Android Auto para emparejar este dispositivo con el móvil. Damos a la opción de Android Auto, aquí conectamos el Bluetooth. Daríamos a emparejar un nuevo dispositivo y nos aparecería en algún momento la opción de CarPlay 01380 que nos pone en la pantalla. La buscamos aquí y ahora ya la hemos encontrado, tocamos y ya pone emparejando. Esperamos que no salga el mensaje en la pantalla. Damos a aceptar y ya nos ha reconocido el teléfono, ya lo tenemos en la pantalla. Y ahora arrancará por defecto, bueno, pues con el navegador, por ejemplo. Vamos a ver qué más opciones trae este dispositivo.
Bueno, pues una vez que tenemos en marcha, el dispositivo ya trae por defecto unos altavoces, ¿vale? Hay compañeros que han hecho la review de este artículo, donde dicen que, bueno, que suena fantásticamente bien y demás, pero bueno, lo cierto es que son unos altavoces tipo los que llevan una tablet, con lo cual el sonido, pues bueno, suena, pero tampoco es nada tan impresionante como se dice, ¿vale? Pero bueno, lleva altavoces. Aquí vemos que tenemos la conexión para el iPhone, la conexión para Android Auto, para poder enviar vídeos, por ejemplo, el autoenlace, un ecualizador, con diferentes parámetros que ya vienen, por ejemplo, versión estándar, ¿no? Sonido clásico, sonido rock, sonido pop, jazz, etc. Incluso tienes pues la opción personalizada para que lo pongas a tu gusto, ¿vale? Eso desde aquí. Si nos vamos al menú, podemos ver que podemos contestar llamadas telefónicas, contestar y enviar llamadas telefónicas. La opción USB nos permite conectar un USB para poder reproducir música. También podemos hacerlo de una tarjeta mini SD y transmisión por FM. Lo bueno de este dispositivo, que para poder utilizar los altavoces que tenemos instalados actualmente en nuestro vehículo, damos a esta opción y aquí nos ofrece diferentes tipos de frecuencias, de emisoras. Yo en este caso voy a, por ejemplo, a coger la 108. Entonces, en nuestro aparato multimedia que llevemos o en nuestro radiocassette analógico, nos iríamos a radio y buscaríamos también la 108. Tenemos 108 arriba, 108 abajo. La opción verde es que no está conectado y la opción verde, o sea, la verde es que está conectado y rojo está desconectado. O sea, ahora todo lo que pase en esta pantalla va a sonar a través de nuestro dispositivo. Podemos poner, por ejemplo, música a través del Amazon Prime o a través de Spotify o a través de un dispositivo como un USB. Vamos a conectar un USB y os muestro. Hemos conectado un pendrive, también lo podíamos hacer a través de una tarjeta, y dentro del pendrive picamos en USB y aquí tendríamos la música que tenemos en nuestro dispositivo USB. Podemos elegir qué es lo que queremos escuchar y movernos por el menú con toda normalidad. Y ahora simplemente picamos aquí y damos a reproducir y ya está sonando la música por nuestro dispositivo. Aquí podríamos dar, si queremos, más volumen o subir el volumen desde nuestro propio aparato de música. Otra opción que nos da el dispositivo es dividir la pantalla. En una parte de la pantalla podríamos tener el navegador, por ejemplo, y en la parte derecha podríamos tener el reproductor de música. Recordamos que los volúmenes son totalmente independientes. Si queremos elegir una opción para ver en pantalla completa, tan fácil como tocar. Ahora, por ejemplo, nos permitiría también, si alguien nos envía un mensaje a través de Telegram o a través de WhatsApp, el dispositivo nos informaría y nos lo leería. Acaba de entrar un mensaje y le digo leer en alto. Hola, Brico Caravanas, ¿cómo estáis? ¿Quieres responder? Sí, responder. De acuerdo, ¿cuál es el mensaje? Nos encontramos muy bien, te llamaré cuando llegue a destino. Hasta luego. Aquí tienes el mensaje. Nos encontramos muy bien, te llamaré cuando llegue a destino. Hasta luego. ¿Quieres enviarlo o cambiarlo? Enviarlo. De acuerdo, se ha enviado. Bueno, pues como veis, nos facilita mucho a la hora de la conducción, ya que todo esto lo hacemos mediante comandos de voz. Prácticamente no es necesario tener que tocar el dispositivo. Aparte de todo lo que os estoy enseñando, bueno, podemos ver el menú donde tenemos, por ejemplo, la opción de escuchar a e-books, Amazon Música, tenemos un calendario donde podemos programar nuestras citas, mensajes de Messenger, como he dicho, mensajes de Telegram, y en fin, nos da una serie de posibilidades muy grandes, siempre y cuando, insisto, las tengamos instaladas en nuestro dispositivo móvil y sean compatibles con Android Auto. Bueno, pues como os he dicho, yo lo he estado probando un par de semanitas en mi coche, en mi autocaravana, y creo que, bueno, pues que cumple los requisitos con los que está previsto, ¿eh? Que es actualizar nuestro dispositivo o nuestra radio de nuestro vehículo
a una versión pues más funcional y más moderna y más conectada con las nuevas tecnologías. Bueno, pues como sabéis, yo en mi canal no suelo hablar de productos que no reúnan la calidad y prestaciones que yo, por ejemplo, como usuario, exijo. Cuando muestro un producto es porque realmente pienso que puede sernos muy útil. Os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a la página web de Carpurit y os voy a dejar también un código de descuento de un 15% para cualquiera de los dispositivos de diferentes formatos que podáis encontrar en la web. Compañeros, espero que haya sido de vuestro agrado este vídeo y si tenéis cualquier consulta, cualquier duda, dejármelo en la casilla de comentarios. Como siempre, trataré de dar respuesta. Si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal, me ayudáis a posicionarlo y de esta forma me dais motivación para seguir creando contenido. Os recuerdo que tenemos nuestra página web bricocaravanas.com. Me podréis encontrar también en Telegram, en los grupos, diferentes grupos de WhatsApp y también en nuestro grupo de Facebook, Bricocaravanas. Compañeros, un saludo.